Padre querido que estás en los cielos, levantamos esta noche nuestra voz para alabarte, para glorificar tu nombre, para reconocerte como nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, como nuestro Padre de amor siempre preocupado en la felicidad de tus hijos. Esta noche, Señor, antes de abrir tu palabra, queremos suplicarte una vez más que tu espíritu se mueva entre nosotros. Que tu espíritu prepare el corazón y la mente de cada persona para que tu palabra produzca frutos abundantes. Cada hijo tuyo, cada hija esta noche tiene un pedido especial en su corazón. Hay gente triste, hay gente desesperada, hay gente preocupada, hay gente infeliz. Hay gente que no tiene fuerzas, esclavizada en algún vicio, en algún hábito. Hay gente que humanamente se siente destruida. Hay muchos que en la vida espiritual se sienten ya en agonía o hasta cadáveres. Han venido esta noche, Señor, porque te reconocen como el Dios todopoderoso capaz de hacer milagros. El mismo Dios que abrió el mar rojo que cerró de la boca de los leones, que sacó agua de la roca. Ese Dios vive. Ese eres tú. Y estás esta noche aquí. Y puedes hacer las maravillas que hiciste en el pasado. Las puedes repetir en la vida de este pueblo que está aquí reunido esta noche. Y de las miles y miles de personas que están mirando el programa a través de la televisión. Padre, no permitas que nadie vuelva triste. Extiende tu mano curadora. Extiende tu mano misericordiosa. Toca el cuerpo, toca la mente, toca el corazón de cada hijo. ¿A dónde vamos nosotros los seres humanos cuando nuestras fuerzas ya no pueden resistir más? Tú eres nuestro Padre de amor. Estamos viniendo a ti. Creemos en ti. Y tú nunca has fallado con aquellos que van confiando en ti. Por lo tanto, esta noche, Señor, una vez más, muéstrate en la plenitud de tu poder. Ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, es impresionante el cuadro esta noche aquí. Creo que esta es la noche que más público tenemos. Yo creo que los amigos que nos están mirando a través de la televisión, del internet, no se dan cuenta de lo que está sucediendo estas noches aquí. Anoche, ayer llovió aquí en La Paz. Pocos minutos antes de empezar el programa todavía había llovido aquí. El cielo estaba oscuro, estaba negro, había amenaza de lluvia. Sin embargo, miles de ustedes dejaron sus casas, vinieron hasta aquí. Claro que los que miran por la televisión no pueden ver las circunstancias difíciles que estamos, estábamos viviendo aquí. Inclusive en mi oración yo le pedí a Dios, Señor, por favor, detén la lluvia hasta que estas personas vuelvan a su casa. Parece que Dios hubiese dicho, mira, estás pidiendo demasiado, voy a detener la lluvia, pero solo hasta que termine el sermón. Porque justamente cuando terminó el sermón comenzó a llover. Y algunos ya llegaron un poco mojados para la casa, pero por lo menos terminamos el mensaje. La hermana François, esposa del pastor Munier, me decía que en la oración final yo dije: Señor, abre, señor, abre las ventanas de los cielos, y fue ahí que comenzó a llover. Solo que yo estaba pidiendo bendiciones, y Dios nos dio lluvias de bendiciones, ¿no? Como digo, los que están mirando por la televisión no se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí. Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros esta semana. Dios ha hecho maravillas. Hoy día mismo, anoche mismo, Dios ha hecho un milagro. Yo tengo aquí en mi, en mi bolsillo una carta, testimonio muy bonito de Paola. Paola debe estar en algún rincón aquí, sentada en algún, en algún lugar. Anoche ella me extendió una carta haciendo un pedido especial. Ella había perdido la guarda de sus dos hijos y hoy día se iba a definir la situación. Y ella, desde el punto de vista humano, consideraba que sería muy difícil recuperar la guarda de sus hijos. Anoche dijimos que necesitábamos creer, pero no con el creer del diablo que solo cree con la cabeza, pero no cree con su corazón, con su cuerpo. Hay que creer y al que cree todo es posible. Y Paola creyó anoche que el milagro sucedería. Y cuando llegué al hotel, me arrodillé, siempre hago eso, coloco los papelitos que me entregan, la cama, oro. Y esta tarde cuando llegué encuentro otra cartita de ella. Esta vez escrita a mano, diciendo, pastor, el milagro sucedió. Yo tengo la guardia de mis hijos nuevamente conmigo. Ese es el Dios maravilloso. Tú creíste, tú creíste y Dios respondió, tu fe. Ahora solo te pido, pídele a Dios sabiduría para que... Las personas involucradas en toda esta situación lleguen a la conclusión de que no se equivocaron dándote a los hijos. Pide la sabiduría a Dios para criar, para cuidar a esos muchachos con amor, con cariño y encaminarlos en los caminos de Dios, porque a veces nosotros los seres humanos, cuando estamos en necesidad extrema, corremos a dios le lloramos le prometemos no estoy diciendo que ese sea el caso de paola estoy diciendo que ese es el caso de los seres humanos y cuando dios nos responde nos olvidamos de lo que le hemos prometido nos olvidamos de lo que él ha hecho en nuestra vida esta noche si tú estás viviendo un drama en tu vida cree cree de todo corazón Dios va a hacer maravillas en tu vida. Vamos al texto bíblico. Capítulo 4 de Jonás. Hoy día predicaremos el, la mitad, hasta el versículo 5, y mañana del 6 al 11, y ahí terminaremos el libro de Jonás, que tiene cuatro capítulos. El texto dice así, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería con la ciudad. Ayer vimos que cuando Nínive oyó que sería destruida dentro de 40 días, el pueblo todo, más de medio millón de personas, se arrodillaron, se arrepintieron, se convirtieron de sus malos caminos, volvieron a Dios. Y querido, te digo una cosa, puedes haberte ido lejos, lejos, lejos de Dios. Puedes haber caído en lo más profundo del pecado. Puedes haber destruido tu vida. Puedes haber arruinado tus ideales y sueños. Puedes haber vivido la vida más corrupta, más, más depravada, más perdida que imaginas. Pero si te arrepientes y desde donde estás te conviertes de tus malos caminos y vuelves a Dios, créeme que el Señor Jesucristo te va a abrir los brazos y te va a dar las bienvenidas a la experiencia maravillosa de la salvación. Y fue eso lo que sucedió con Nínive. Y cuando Dios perdonó a Nínive, el texto de esta noche dice que Jonás se apesadumbró y se enojó contra Dios. ¿Por qué se enojó? Porque la teología divina de la salvación no... Combinaba con la teología de la salvación que Jonás tenía. ¿Cuál era, ¿Cuál era la teología de salvación de Jonás? Los buenos, los que se obedecen, los que obedecen, los que se portan bien, merecen la salvación. Los malos, los que andan en sus caminos propios, los que no quieren obedecer a Dios, merecen la muerte. Para Jonás, eso era lo justo, eso era lo correcto. ¿Cuál es la teología divina de la salvación? No quisiera que te vayas de Dios, él no quisiera que te hundieses en el pecado, él no quisiera que destruyes tu vida, pero si lo haces, y aunque hayas acabado con todo lo que tenías, desde el fondo del mar, te acuerdes de Dios, Dios te abre los brazos y te salva y te cubre con, tu, con su justicia, y aunque hayas hecho lo que hayas hecho, te considera como si nunca hubieras pecado. A Jonás, eso no lo convencía. Él tenía su teología particular de la salvación, y cuando fue y predicó. Para Nínive. Mira, es interesante. La segunda vez él fue y obedeció. Ahora él estaba enojado porque había obedecido. Pero estaba enojado porque al haber obedecido, Dios no destruyó a Nínive, sino que lo perdonó. Porque en su cabeza, su teología particular llevaba su cuerpo a una actitud de rebeldía y enojo contra Dios. Aquí hay una verdad interesante. Tú eres lo que piensas. Tú te vas a comportar de acuerdo a lo que tienes en la cabeza. Por eso, querido, si quieres una vida cristiana victoriosa, coloca cosas limpias en tu mente. No coloques basura, no coloques pornografía. No coloques incredulidad, no coloques filosofía barata, no coloques el pragmatismo humano, no coloques relativismo, no coloques ateísmo, porque tú eres lo que piensas, tú eres lo que hay en tu mente. Si Jonás hubiese colocado en su mente la justificación por la fe en Cristo, habría actuado de otra manera. Pero como su mente estaba lleno de su teología particular, actuó de la manera que actuó. Se enojó contra Dios. Hay muchos que viven derrotados en la vida espiritual y dicen, Pastor, yo no me entiendo. Yo no quiero ser así, pero mi cuerpo me lleva para allá. Yo no quiero ir para allá, pero voy. Yo no quiero hacer esto, pero hago. ¿Sabes dónde está la raíz de todos los males? En tu cabeza. Limpia tu cabeza. Deja de mirar cosas que no debes mirar. Deja de leer cosas que no debes leer. Coloca valores. Coloca principios. Lee la palabra de Dios. David preguntaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios colocada en la mente va a limpiar la basura de tu mente. Y cuando Cristo tome el control de tu mente, vas a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y no vas a actuar como Jonás. Jonás, en el versículo 2, ora. Es la segunda vez que Jonás ora. La primera vez que oró fue dentro del mar, dentro del vientre del gran pez. Ahora Jonás nuevamente ora. Miren el versículo 2, dice así. Y oró a Jehová y dijo tres cosas. En su oración, Jonás presenta tres cosas. Primero, trata de explicarle a Dios por qué desobedeció. Le dice. ¿Sabes por qué la primera vez no te obedecí? ¿Sabes por qué la primera vez yo me, me fui? Porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Si yo supiese que tú los ibas a destruir, yo te hubiera obedecido, pero yo sabía que tú no los ibas a destruir. Por eso me escapé. En su oración lo primero que él hace es tratar de justificar por qué desobedeció. Pero lo que Jonás no sabía es que la desobediencia no necesita ser explicada. La desobediencia solo necesita ser confesada y perdonada. No trates de explicar por qué hiciste lo que hiciste. Simplemente reconoce que eres un pecador, confiesa a Dios, pídele perdón y encontrarás paz para tu corazón. Pero a lo largo de mi ministerio he visto gente que quiere explicar, no, en realidad yo no tuve la culpa, yo no quería, fue la otra persona que me tentó. Es que si no hubiera ido a esa hora, no hubiera hecho eso. Es porque esto, es porque lo otro. Y mientras tú estés tratando de explicar tu pecado, nunca vas a encontrar salida para el mismo. El pecado no necesita ser explicado, necesita ser reconocido, confesado y perdonado por Dios. Pero Jonás no sabía eso, por eso quería explicarle a Dios por qué desobedecí. La segunda cosa que él hace en esta segunda oración es que le echa a la culpa de su desobediencia a Dios. Y ese es el problema con nosotros. Cuando no reconocemos el pecado y cuando en vez de reconocerlo queremos explicarlo, siempre vamos a encontrar un culpable. Y generalmente el culpable no somos nosotros, nosotros somos los inocentes. El culpable siempre es el otro. Aquí Jonás le echó la culpa a Dios. Le dijo, ¿sabes por qué desobedecí? Porque tú me obligaste a desobedecerte. Porque yo sabía que tú eres grande y misericordioso. Jonás estudiaba el Antiguo Testamento. Judías, Jonás estudiaba lo que Moisés había dicho cuando vio a Dios y dijo, qué grande Dios misericordioso. Yo sabía que tú eres misericordioso. Tú me obligaste a desobedecerte. Porque si yo supiese que tú los ibas a destruir, yo no te hubiera desobedecido. Finalmente, el culpable eres tú. ¿Por qué me echas la culpa a mí? Yo soy la víctima. ¿Sabes que esa es la naturaleza humana? Desde que el, el hombre pecó, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán, delante de su pecado, dice, no, yo no, la mujer. La mujer dice: No, John, yo no. La serpiente. Y quién creó a la serpiente? Dios. En otras palabras, el culpable es Dios. Sabes que mientras tú le estés, mientras tú estés buscando el culpable para tu tragedia, afuera de ti nunca vas a encontrar la salida. ¿Por qué no tengo empleo? Porque el gobierno tiene la culpa. Porque nadie me quiere. Porque esto, porque deja de buscar culpables. Si quieres buscar un culpable, mírate adentro, no mires afuera. Siempre estamos tratando de buscar culpables fuera de nosotros y generalmente siempre el culpable es Dios. Cuando Dios no tiene la culpa de nada. La tercera cosa que Jonás hace en su oración es que le dice a Dios Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Quiero morir. No quiero más vivir. En la Biblia hay dos grandes hombres que quisieron morir. Uno de ellos fue Elías. Después de haber hecho aquel grande, haber participado de aquel gran milagro cuando los profetas de Baal fueron destruidos, la reina Jezabel comenzó a perseguirlo. Y él corrió, 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 corrió y se escondió en una cueva y ahí Elías lloró arrodillado y le dijo, Dios mío, quiero morir, no quiero vivir, esta vida no vale la pena vivir, Señor, quiero morir. Ahora cuando yo voy al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, encuentro una cosa interesante. En el capítulo 5, versículo 17 de Santiago, dice así, Elías era hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones y sin embargo pidió a Dios para que no lloviese y no llovió. Y otra vez pidió a Dios para que lloviese y llovió. Esto me, me, me llena de esperanza a mí, porque el texto dice, Elías era hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones. Y es más, en un momento de su vida, Elías quiso morir, quiso suicidarse. Le dijo a Dios, Señor, quiero morir, prefiero morir. Un grande hombre cuya oración fue capaz de hacer parar la lluvia de tanta fe, en un momento de flaqueza, en un momento de debilidad, quiso morir. Por eso, querido, si en algún momento maldijiste el nombre de Dios, porque perdiste a un hijo, porque te sucedió algo terrible, si en algún momento... Blasfemaste contra Dios. Si en algún momento de la vida también quisiste morir, no te desesperes. Porque cuando tú llegues al cielo vas a abrazar a Elías. Y si Elías llega al cielo, ¿por qué no vas a llegar tú? Elías nunca murió. ¿Y sabes por qué no murió? Porque Dios un día vino y se lo llevó de tan bueno que era, tan bueno si en un momento de su vida quiso morir, quiere decir que no importa lo que en algún momento de tu vida hagas, no importa que en algún momento de tu vida hasta blasfemes, no importa que en algún momento de tu vida caigas, lo que cuenta para Dios no es el pasado, lo que cuenta para Dios es lo que estás viviendo en este momento. No interesa lo que has hecho, no interesa cómo has vivido. Dios no mira para tus flaquezas pasadas, Dios mira para tu actitud presente. Y eso es lo que cuenta para Dios y eso es lo que cuenta para tu salvación. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. El segundo personaje bíblico que quiere morir es Jonás. Ahora yo realmente por más que me esfuerzo no lo entiendo a Jonás. Porque Jesús quiso morir para salvar a Nínive. Y Jonás quiere morir porque Nínive se salvó. ¿Tú te das cuenta cómo es el amor divino y el miserable y pobre y mezquino amor humano? Mientras Jesús murió para salvar a Nínive, el otro quiere morir porque Nínive se salvó. Por eso yo digo, ay, de nosotros, si nuestra salvación dependiese de nosotros. Gracias a Dios, que quien te va a juzgar es Dios, no es el pobre ser humano. Ah, si yo tuviese que juzgarme a mí con toda seguridad, me condenaría a muerte. Pero nunca tendré palabras para agradecer a Dios. Porque aunque muchas veces en mi vida herí el corazón de Jesús, quien me va a juzgar es Él. Y yo puedo dormir tranquilo todas las noches. Porque mi seguridad de salvación no descansa en mi comportamiento. Mi seguridad de salvación descansa en mi querido Señor Jesús, que quiso morir para salvarme. Por eso te digo esta noche que no importa quién seas, tal vez solo en la sala de tu casa, frente al computador, te sientes con la vida destruida, acabada. No hay salvación para ti. Los hombres te condenan, los hombres te juzgan, los hombres no te perdonan. Pero tu salvación no depende de los hombres. Tu salvación depende de Dios. Él te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho. Hayas vivido como hayas vivido. Él nunca perdió la esperanza contigo. Él te sigue esperando. Lo que pasa es que Él no puede traerte por la fuerza. Él no puede arrastrarte, oh querido. Él puede hacer todo por ti, pero no puede derrumbar la puerta de tu corazón. Él solo dice, he eh, aquí, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú me abres la puerta, yo entraré. Cenaré contigo y tú conmigo. ¿Por qué te quedas llorando ahí, sufriendo, pensando que para ti ya no hay esperanza? ¿Sabes quién te dice eso? Es el enemigo. Pero yo te pregunto esta noche, ¿a quién le harás caso? ¿Al diablo que te dice que ya no hay esperanza para ti? ¿O a Jesucristo que te dice, hijo, ven a mí? En esta parte de la historia de Jonás, Jonás se parece al hijo pródigo. En el capítulo 1, Jonás se parece al hijo pródigo que se escapa del Padre y se va y se va y se va. En el capítulo 2, Jonás se parece al Hijo Pródigo, que cuando está todo perdido se acuerda del Padre y vuelve. Pero en el capítulo 4, Jonás se parece al hermano del Hijo Pródigo, que se siente enojado. Porque el hermano se salvó. Se siente triste. Porque el padre perdonó al hermano. Vuelvo a repetirte. Gracias a Dios que tu salvación no depende del hombre. Depende únicamente de Dios. Dios le pregunta a Jonás, delante del enojo de Jonás. Le dice: ¿Haces bien en enojarte tanto? Es interesante que cuando Dios quiere enseñar lecciones hace preguntas. A Adán le preguntó, "¿Dónde estás?" A Caín le preguntó, "¿Dónde está tu hermano?" A Saúl, cuando volvió de la guerra desobedeciendo a Dios, trayendo ganado y al rey es ahora prisionero, Dios le preguntó: ¿Qué es ese ruido que estoy escuchando? Refiriéndose al ganado que le estaba trayendo. A Isaías le preguntó: ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Ahora Jonás le pregunta: ¿Haces bien en enojarte tanto? Y Jonás responde la pregunta. Pero no responde con palabras, responde con actitudes con tres actitudes. La primera actitud, él sale de la ciudad enojado, se va de la ciudad. La orden de Dios había sido, ve a Nínive. Como respuesta a la pregunta de Dios, Jonás sale de Nínive. ¿No era él el profeta? Ahora que todo Nínive se había convertido. Ahora ahí Dios tenía su iglesia maravillosa reunida. Pero todos estaban recién bautizados, trayendo la historia para nuestros días. Y con era el profeta. No debería haberse quedado en Nínive para instruir a los nuevos creyentes y ayudarlos a crecer en la vida espiritual. Pero Él no se queda. Él se escapa nuevamente. Él sale de la ciudad. La segunda actitud errada con la que responde Jonás a Dios es que en las afueras de la ciudad construye una enramada, construye su pequeña iglesia. La iglesia de Dios estaba en Nínive. Jonás sale de la iglesia de Dios y construye su iglesia particular para él solito. Todos ellos están equivocados. Solo Él tiene razón. Jonás se olvida que Dios no dirige un hombre por aquí u otro hombre por allá. Cuatro allá, cinco allá. Dios dirige un pueblo unido. Yo te pregunto, ¿formas parte de la nueva iglesia? O has construido tu enramada particular y desde allí comienzas a mirar a la iglesia para ver qué es lo que le va a pasar a la iglesia. Interesante como Jonás en su ramada particular se queda mirando y contemplando para la ciudad para ver qué es lo que Dios va a hacer. Esa es la tercera actitud errada de Jonás: observar, mirar. De brazos cruzados, criticando, juzgando. ¿Quieres, crees que hay error en la iglesia? Cambia las cosas de dentro. Vive el cristianismo verdadero. No juzgues a tu hermano. Sé tú un cristiano que contagie con tu vida la vida de los otros. Pero Jonás no, se quedó allá atrás. La última parte de mi mensaje esta noche tiene que ver con motivaciones. El capítulo 3 termina cuando Jonás predica y predica desastrosamente. Si Jonás fuese un alumno de homilética, de predicación mío, yo le daría cero. No puede haber predicación más desastrosa que la de Jonás. Su sermón no tiene introducción. Su sermón no tiene ilustración, su sermón no tiene llamado, solamente de aquí a 40 días Nínive será destruido, solo condenación. Ay de los predicadores que en lugar de llevar esperanza y perdón, llevan al púlpito solo condenación porque esto es pecado, porque aquello es pecado, porque lo otro es pecado. No te preocupes tanto de predicar lo que es pecado, preocúpate en predicar lo que salva, lo que redime, lo que transforma. Pero a pesar de la predicación desastrosa de Jonás, todo el pueblo se convierte. Más de medio millón de convertidos, qué campaña evangelística extraordinaria. Yo ya les dije anoche, a mí nunca me sucedió eso, que una campaña todos los nuevos amigos que vinieron para escuchar la palabra de Dios se convirtiesen, nunca me sucedió eso. Aparentemente Jonás alcanzó su blanco de bautismos, sobrepasó su blanco de bautismos. Jonás debería pasar para la historia como el más grande evangelista de la historia si terminase el libro en el capítulo tres, pero el libro no termina en el capítulo tres. ¿Y sabes por qué Dios permite que se escriba el capítulo cuatro? Porque a Dios no le interesa mucho lo que se ve. No digo no le interesa lo que se ve, digo no le interesa mucho lo que se ve, lo que alcanzaste, lo que lograste. A Dios le interesa lo que no se ve. O sea, tus motivaciones, ¿por qué lo hiciste? Y cuando estudiamos las motivaciones de Jonás, nos damos cuenta que él estaba enojado porque sus motivaciones estaban equivocadas. Él predicó, él cumplió, él lo hizo, él obedeció, pero no obedeció con su corazón, obedeció para que Dios viese que había obedecido, pero la obediencia por fuera a Dios no le interesa mucho. A Dios le interesa la obediencia que nace en tu corazón y que se traduce para afuera. Sabes que el grande problema con nosotros es el corazón. Cuando Cristo te juzgue, no te va a juzgar por lo que las personas ven, por lo que la iglesia ve, por tu ropa bonita, por tu cabello que nunca te cortaste porque no usaste esto, no usaste aquello, porque no comiste esto, porque no comiste aquello. No digo que eso no le interesa a Dios. Lo que digo es en primer lugar Dios te va a juzgar por qué es lo que tenías en tu corazón. ¿Qué es lo que te llevó a hacer lo que hiciste o qué es lo que te llevó a no hacer lo que hiciste? Hay gente que delante de la vista de todo el mundo es gente maravillosa, pero en lo íntimo de su corazón es gente que tiene motivaciones equivocadas. ¿Cómo entiendes tú la vida de alguien que predica muy bonito y golpea a su esposa en casa? ¿Cómo entiendes tú la vida de alguien que canta muy bonito? y es deshonesto. ¿Cómo entiendes tú la vida de alguien que en la iglesia está preocupado en corregirle la vida a todos, pero cuando está solo está metido en el internet en pan, páginas pornográficas? La iglesia le da nota máxima. Las personas lo consideran un santo. Pero a Dios no le interesa lo que tanto lo que se ve. A Dios le interesan las motivaciones de tu corazón. Pero lo maravilloso del tema de esta noche es que Dios promete, hijo, si tú me abres tu corazón, yo entro a tu vida, arranco el corazón de piedra que tienes y te doy un corazón de carne. Arranco el corazón malo, egoísta que tienes. Y te doy un corazón de acuerdo a mi Santo Espíritu. Si te sientes derrotado, si te sientes perdido, si te sientes acabado, si te sientes en problemas, tus problemas comienzan en el corazón. Por eso Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón. Después que me has dado tu corazón... Entonces que tus ojos se fijen por mis caminos. Pero hay gente que está desesperada en andar en los caminos de Dios, pero no está preocupada en entregarle el corazón a Dios. Esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo quiero que le entregues el corazón a Jesús. Voy a hacer una invitación nuevamente. Esta invitación no es para los que ya están bautizados porque un día ustedes ya tomaron su decisión. Las personas que se han levantado las dos noches anteriores tampoco necesitan levantarse porque ya tomaron su decisión. Esta invitación es para todos aquellos que han decidido bautizarse, entregar el corazón a Jesús, decirle Señor, quiero pasar por las aguas del bautismo, quiero formar parte de tu pueblo. Tienes que tomar tu decisión mientras hay tiempo. Porque yo tengo una historia muy muy interesante en mis manos. Doña Angélica hace mucho tiempo conoció la palabra de Dios y la estaba estudiando. Muchas veces le dijo a la hija, hija, deja los caminos equivocados por donde estás andando. Ven, entrégate a Jesús pero la hija nunca quiso saber nada de Jesús. Hace unas semanas atrás, Rocío, la hija, estaba sentada en una plaza de esta ciudad. Y de repente, dos jóvenes universitarios de la Facultad de Teología que andaban visitando hogares se sentaron a su lado y comenzaron a iniciar conversación con ella y le hicieron la invitación para venir a estas reuniones. Nunca quiso comprometerse con Jesús, aunque la madre enferma le decía, hija, entrégate a Jesús. La madre todavía no se había bautizado, aunque estaba estudiando la palabra de Dios, y un día sufrió un derrame. Ella no puede caminar bien, ella está todavía con las secuelas del derrame. Ella no sabía que la hija Rocío estaba viniendo estas noches aquí. Pero el Espíritu de Dios tocó la vida de Rocío. Y Rocío decidió bautizarse. Y esta mañana Rocío fue donde la mamá y le dijo, mamita, ¿te acuerdas que tú siempre me pedías que le entregue la vida a Cristo? Pues decidí. Ha sucedido un milagro en mi vida. Voy a entregarle mi vida a Jesús. Esta noche voy a ser bautizada. Y la mamá en lágrimas le dice, hija, esta es la respuesta a la oración que tanto hice a Dios. Y como yo no soy bautizada todavía, yo quisiera bautizarme junto contigo, aunque no puedo andar bien, aunque cargo todavía las secuelas del derrame. Yo quiero bautizarme contigo. Y es por eso que esta noche allí está Rocío, una chica linda, y ahí está Angélica, su mamá. Rocío y Angélica, ustedes dos tienen una historia linda. El amor de Jesucristo es abundante para ustedes. Tú le estás dando una grande alegría a tu madre, Rocío, pero yo sé que tú no te estás bautizando por eso. Estás bautizando porque el Espíritu de Dios tocó tu corazón. Tienes una vida linda por delante. Tú y tu Madre un día entrarán por los portales celestiales y el Señor Jesucristo les dará el abrazo de las bienvenidas a la vida eterna. Por esa decisión que han tomado esta noche, para que sean cristianas felices, para que todos sus pecados sean perdonados, el Pastor Márquez, las bautiza a las dos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ambos renacen a una nueva vida. Y yo quiero decirte, feliz decena, ¿eh? pero Angélica, en el nombre de Dios, yo quisiera que Angélica me mire, la mamá. En el nombre de Dios te digo una cosa esta noche. El Espíritu de Dios está tocando tu vida. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en el nombre de Dios te estoy diciendo, tu salud va a ser restaurada completamente por el poder de Dios. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Levántate en este momento y ven a Jesucristo. El Espíritu de Dios está tocando tu corazón, te está llamando, pero Dios no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Por lo que más quieras, levántate y ven. No puedo permitir que vuelvas para la casa sin tomar tu decisión. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Donde me estés mirando por la televisión, levántate y anda adelante. Es el Espíritu que está tocando tu corazón. Eso que estás sintiendo, esa cosa extraña que estás sintiendo en el corazón, es lo que Dios está haciendo por ti. Ven, venga Jesús. Voy a pedirle a Agar que venga para cantar. Porque mientras ella canta, yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te siga trayendo. Levántate, no te quedes sentado sufriendo. Ven, el Señor Jesús todavía te está esperando. Hoy es el grande día de tu vida. Ven a Jesús. Mientras Agar canta, yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te traiga. Ven lentamente a Jesús. vivir solo por ti si sí, solo por ti hazme como tú quieras que sea yo y que señor todo seas para mí Aquello que me aparta de ti, siempre mi gozo sea en ti. Que son cortos, Señor. De mí lo mejor. Déjenme hacer una oración por ustedes esta noche aquí. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento recibe en tus brazos de amor a estos hijos que han venido aquí adelante. Este es tu pueblo, Señor. Estas personas han decidido echar su suerte, han echar su suerte contigo. Tú nunca has fallado con aquellos que han venido con fe a ti. Tómalos de las manos, y llévalos por los caminos de la victoria. Bendícelos en todas las áreas de la vida. Cuídalos, manténlos fieles hasta el día de la venida de Cristo. En el nombre de Jesús te suplicamos.